Bueno, pues hola a todo el mundo. La verdad es que es un gusto poder estar aquí con todas y todos ustedes compartiendo este espacio. Vamos a iniciar este simposio de filosofía y género con nuestra primera mesa, con nuestras invitadas. Bueno, solamente mencionar algunas cositas. Bueno, lo primero es agradecer muy profundamente a todas las participantes en el simposio, a todas las ponentes, porque sabemos el enorme esfuerzo que implica. Pues estar aquí, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que seguimos habitando. Creo que de hecho pues estamos acumulando una cantidad inabarcable de situaciones muy difíciles, de estrés, también de precariedades diversas. También abarcamos y cargamos con toda una serie de situaciones de enfermedad, ¿verdad? E incluso también hemos cargado con situaciones de muerte. Y creo que cuando tratamos de regresar a la normalidad, haciendo esfuerzos como este, de estar participando en este simposio, en este congreso, pues por momentos no resulta tan fácil, ¿verdad? Este regreso a la normalidad. Entonces, bueno, creo que se ve claro en esos momentos que la crisis que vivimos es una crisis muy profunda que aparece y reaparece de múltiples formas. Y es por eso que me gustaría que tomásemos este simposio, menciono esta situación que estamos viviendo, para que justamente tomemos este simposio como un espacio realmente de diálogo, un espacio en el que podamos dudar, en el que podamos compartir nuestros trabajos en proceso con las compañeras, con los compañeros, que podamos hacer preguntas y que puedan ser preguntas también imperfectas, que no tengamos miedo a ello y que pueda también, que podamos dar cabida también a los silencios, a los titubeos cuando sea necesario, precisamente porque estamos en esta situación, porque estos pequeños espacios de encuentro pues no dejan de ser un tesoro, pues es importante también que los cuidemos. Este simposio nace con una doble apuesta, desde una doble apuesta, por una parte como una apuesta por lo que podemos llamar una filosofía viva, una filosofía encarnada, una filosofía dispuesta a interrogar nuestro presente, a hacer esa tarea, ¿verdad?, a la que nos convocaba Foucault de esa ontología de nosotras y nosotros mismos, y una filosofía que no deje de hacerse esa pregunta tan importante y al mismo tiempo tan difícil de qué puede significar o cómo sería posible pensar de otro modo. Y por otra parte, este simposio nace también de la apuesta por visibilizar y reconocer el profundo valor y los aportes del pensamiento crítico y del pensamiento feminista en su capacidad para interrogar, cuestionar, desplazar, remover los fundamentos que han dado sentido y que han sostenido nuestro mundo, y en su capacidad también para dibujar alternativas éticas, políticas y alternativas filosóficas, no solo más justas e igualitarias, que también, sino también más sugerentes, más imaginativas, más libres, más creativas. El feminismo me parece que está construyendo un nuevo paisaje filosófico que está hecho de nuevos desafíos. Y te está hecho también de nuevos parentescos, como diría Haraway. Es precisamente todo esto, estos desafíos, estos nuevos parentescos, este nuevo paisaje, el que me parece que es fundamental que exploremos juntas, juntos y juntes. Y bueno, esto solamente a modo de introducción de este simposio que inicia hoy, que iniciamos en este momento con esta mesa. Y bueno, esta mesa, esta primera mesa, que como habéis podido ver en el programa, se titula Desarmar la razón patriarcal, y en la que tenemos a nuestras invitadas, Enar Lanza, Paula Arizmendi, Nieves Salobral y Daniela León. Enar y Nieves se encuentran ahora mismo en Madrid, creo que es importante decirlo por las horas que son allá, que son como las 11 de la noche. Y bueno, voy a pasar a presentarlas directamente, haré la presentación de las cuatro ahora para que las conozcáis y ellas irán haciendo sus presentaciones. Como sabéis, tenemos 20 minutos máximo en cada ponencia y posteriormente lo que haremos será pues abrir el diálogo aquí adentro en la sala de Zoom y también iremos recogiendo las preguntas que se vayan volcando en el Facebook Live. Entonces, nuestra primera invitada ponente es Enar Lanza, que es profesora investigadora del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte de Barranquilla, de Colombia. Se ha especializado en filosofía platónica y su relación con la matemática. Su anterior proyecto de investigación fue Filosofía y Ciencia en los diálogos de Platón y actualmente trabaja en otro proyecto titulado Humanidades Ecológicas, Poéticas Híbridas ante el Antropoceno. Actualmente es la editora general de Eidos, la revista de filosofía de la Universidad del Norte. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas como Matemática y Física en el Timeo de Platón, Poliedros regulares y elementos naturales en la revista Praxis Filosófica o Por qué tienen que estudiar matemáticas los guardianes de la República en la revista Aurora. Y es autora de una monografía sobre Wittgenstein publicada por la editorial RBA en Barcelona.
Hablará en segundo lugar Paula Arizmendi, que es compañera, colega del Departamento de Filosofía, es también académica de tiempo completo de ese departamento y además es la coordinadora de la licenciatura de ese departamento. Ha publicado el libro de autoría propia Lógicas del dolor, coeditado por la Universidad Iberoamericana y Plácido Valdés, y es coordinadora del libro Nietzsche actual, que saldrá a la luz en breve, editado también por la Universidad Iberoamericana. Dirige el grupo de investigación en contemporaneidad y filosofía antigua, AION, con sede en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y con integrantes de universidades de México y América Latina. Sus líneas de especialización se centran en la algodicea y la teodicea, en filosofía antigua y filosofía contemporánea. Posteriormente tomará la palabra en tercer lugar Nieves Alodral, que es licenciada y maestra en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y está a punto justo de presentar su tesis doctoral en la misma universidad sobre el concepto de amor en San Agustín y sus repercusiones en Rousseau y Kierkegaard. Inició su recorrido por el feminismo en los años 90 en diferentes espacios, más tarde va a participar en el 15M en Feminismo Sol y en la actualidad es parte del colectivo Eje de Precariedad y Economía Feminista. Nieves ha desarrollado investigaciones y ha impartido formaciones y talleres en temáticas relacionadas con el amor, las violencias machistas, los cuidados y ha trabajado como asesora en políticas públicas feministas en el Ayuntamiento de Madrid. Daniela León Gutiérrez, en último lugar, nuestra última ponente, es doctorante en filosofía por la UNAM. Sus intereses teóricos se centran en la estética, filosofía feminista y estudios de género. Hizo su tesis de maestría sobre Simone de Beauvoir y dicho trabajo fue merecedor del premio Ángela Sierra, La hermenéutica cambia el mundo, organizado por la UNED y la cátedra ERCRITI. Bueno, pues estas son nuestras fantásticas cuatro primeras ponentes de esta mesa que inaugura el Simposio de Filosofía y Género, así que con esto le doy la palabra a Enar Lanza. Bueno, bienvenida. Gracias. Buenas tardes en México, buenas noches en España y en Europa. Gracias a la Asociación de Filosofía Mexicana, gracias a todas las personas del equipo de organización, coordinación y hospitalidad virtual y gracias especialmente a la doctora Silvia López Gil por sacar adelante esto a pesar de todo. Saludo a mis colegas de mesa, es un placer conocerlas y compartir este tiempo y este espacio con ustedes. Voy a intentar en 20 minutos hacer un recorrido quizá demasiado rápido por ciertos aspectos de la filosofía platónica para intentar llegar a algunas cuestiones que creo que todavía nos puede sobre las que nos puede hablar hoy todavía Platón. La ponencia se llama No entra nadie que no sepa geometría, ¿no? como primera oración en recuerdo de lo que se dice, ¿no? Lo dicen Plutarco y el pseudo Galeno, que estaba inscrito en el frontispicio de la academia, no entra nadie que no sepa geometría. Bueno, vamos a ir desmenuzando el título en tres partes para ver por qué se titula así y a qué hace referencia cada una de las partes, ¿no? No entra nadie que no sepa de geometría, no entra nadie que no sepa de amor, necesidades eróticas y geométricas de la comunidad política platónica. Entonces, ¿por qué no puede entrar nadie en la comunidad política que no sepa geometría? Bueno, según Platón, la matemática en general, la filosofía en particular, perdón, la matemática en general y la geometría en particular hacen que nuestra alma, nuestra racionalidad, nuestra alma racional, se oriente hacia aquello que es siempre, ¿no? Hacia lo inteligible, hacia lo inmutable, ¿no? hacia lo que es uno. Entonces, ese giro, que esta figura del giro es muy importante en todo el pensamiento platónico, especialmente en la República, hace, ¿no?, que nuestro, digamos, como nuestro ojo del alma se oriente en la dirección correcta. Se crea un hábito con el estudio de la geometría, con el ejercicio, con la matemática, que nos acostumbra, ¿no?, nos va familiarizando con eso que siempre es, ¿vale?, con lo inmutable. Entonces, por un proceso más complejo, ¿no?, que incluye todas las áreas de la matemática y luego la dialéctica, en algún momento
quien se dedica al estudio de la geometría va a, se supone, ¿no?, de repente, poder contemplar la idea del bien. ¿Qué ocurre? Que una vez que contemplamos el bien, parece ser, porque es una experiencia inefable completamente, quedamos tan admiradas por el hecho de, ¿no?, de estar ante, ¿no?, o sea, como de saber por fin lo que es el bien, que queremos ser, ¿no?, dice Platón, como la idea del bien. Es decir, que de alguna manera alcanzar, ¿no?, en ese movimiento ascendente, ¿no?, estamos todavía subiendo, luego bajaremos, en esa ascensión, alcanzar a contemplar el bien, lo que provoca en el ser humano, parece ser, es un efecto de querer imitarlo, ¿no? Estamos ante algo hermoso, tan inmutable, algo divino, y eso provoca en nosotros el deseo de imitar y de querer ser como, ¿no? Entonces, la mímesis, que tiene tan mala prensa en Platón, en este caso es fundamental en el libro sexto de la República. ¿Por qué? Porque hace que los seres humanos, que somos mutables, cambiantes, sujetos a pasiones, ¿no?, nos aquietemos por ese deseo de ser como eso que es perfecto, inmutable, bello, luminoso. Entonces, todo lo divino que pueda ser un ser humano lo va a alcanzar en ese momento, ¿no? Esa quietud, esa inmutabilidad, ¿no?, relativa, dentro de que un ser humano nunca va a poder ser inmutable ni divino, pero ese va a ser el máximo punto, ¿no?, en el que vamos a alcanzar esa especie de quietud, esa especie de divinización, ¿no?, una mejora de lo humano. Entonces, es en ese momento, ¿no?, en el punto como álgido de nuestro ascenso, que ya estaríamos preparadas para gobernar. ¿Por qué? Porque nos hemos aquietado, hemos como organizado nuestra alma, lo racional domina lo animal, ¿no?, como gracias a la voluntad, y entonces estamos en condiciones, o en las mejores condiciones que va a poder tener ningún ser humano, para gobernar de la manera más justa posible la comunidad política, ¿no? Ese es como el porqué, ¿no? Esa es la razón de ser de la geometría en todo esto, de por qué no puede entrar nadie que no sepa geometría. Bueno, entonces, en este momento comenzaría el descenso, ¿vale? El trayecto descendente, o sea, desde descenso, que nos llevaría a la caverna otra vez, ¿no? Es decir, no nos podemos quedar, ¿no?, como sería deseable, contemplando la idea del bien, ¿no?, que es lo que se supone, ¿no?, que una persona dedicada a la filosofía querría, ¿no?, para toda la eternidad, sino que en este momento es cuando, de alguna manera, la persona dedicada a la filosofía tiene que asumir una responsabilidad política, que es la de gobernar. Entonces comienza el momento descendente, y ahí descendemos para gobernar, ¿no?, para asumir la responsabilidad política, porque Platón no deja que las personas que se dedican a la filosofía sean como inútiles, sino que pone a esas personas a trabajar, ¿no?, a devolver esa formación que le ha dado la ciudad, a devolverla en forma de gobierno justo. Es decir, que no se puede ser solo filósofo, sino que hay que ser filósofo primero y gobernante después, ¿okay? Entonces, esto en parte seguramente para que no pase lo que pasó con Sócrates, que solo era filósofo, no quiso gobernar y acabó sufriendo, ¿no?, ese desplazamiento autoimpuesto. Entonces, entramos en el segundo momento del título, que es el momento descendente, que es: no entre nadie que no sepa de amor. ¿A qué me refiero con amor? A que cuando Platón habla de gobernar, se utiliza específicamente la palabra epimeleia, que es el cuidado, ¿sí? Entonces, si entendemos el gobierno, la política, ¿no?, el arte política como cuidado, tenemos que dar por supuesto que solo se cuidan las cosas que se aman, ¿no? Para que alguien cuide algo es necesario que antes lo ame. Entonces, ¿qué cuidado de qué, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cuidar y quién tiene que cuidar y a quién tiene que cuidar? Sería la pregunta. Entonces, por un lado, la política entendida como cuidado de sí supondría el cuidado del cuerpo, ¿no?, a través de la gimnasia, de la nutrición, el cuidado del alma, que de algún modo lo que busca es como mantener la jerarquía del alma, que va a facilitar o va a permitir
como el gobierno justo que busque el bien común, y esto es muy importante en el camino que estamos recorriendo, porque es necesario que lo racional, ¿no? La capacidad de previsión, de pensar en los demás, eso, en el bien común, de prever y de proveer, de anticipar, calcular, ¿no? O sea, toda nuestra inteligencia puesta al servicio del bien común, tiene que conseguir como dominar, no, dominar no es una buena palabra, tiene que conseguir como aliarse con la voluntad, ¿no? Entonces, porque es algo así como si la voluntad fuera el terreno que se disputan la racionalidad y los apetitos. Entonces, quien gane ese terreno, la voluntad, seguramente es quien va a ganar, ¿no? El conjunto. Es decir, si conseguimos cuidarnos, de algún modo alcanzaremos ese equilibrio y esa racionalidad que hace que lo racional se alíe con la voluntad y eso domine la parte instintiva, animal y pasional. Ok, ¿esto por qué es importante? Porque ese cuidado de sí es lo único que, es una condición sine qua non para ser capaces de cuidar del otro. Es decir, solo quien cuida de sí y consigue ese ordenamiento, esa alineación del alma, va a estar en condiciones de cuidar de los otros desde el gobierno, ¿vale? desde la política. Entonces, ¿quién, no? Como, ¿quién tiene que cuidar, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? O sea, hoy en día, digamos, hay un contexto, ¿no? Como una tendencia a que los gobernados sean, ¿no? Vivan en contextos, ¿no? Digamos, lo pensamos muchas veces más en contextos democráticos, no en contextos, ¿no? Digamos, no el contexto de los siglos V y IV antes de Cristo, pero la pregunta sigue siendo, ¿no? importante de quién cuida, ¿no? Entonces, aquí, digamos, es donde entra el factor de género. Platón propone que la comunidad de guardianes, y guardianes no tanto en un sentido como únicamente militar, sino guardianes en el sentido de personas que cuidan, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ser, dice, y este es un rasgo fundamental, tienen que ser personas que sean mansas con los seres a los que cuidan, ¿no? Dice, la analogía es con los perros, entonces perros que cuidan a su familia, a los que conocen, y son bravos a la hora de defender de posibles ataques del enemigo. Entonces, ya este elemento del cuidado y de la mansedumbre me parece como rescatables. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un dominio, ¿okay? Estamos hablando de cuidado, de epimeleia. Entonces, cuidar del otro, ¿quién lo va a hacer? Cuidar de los otros. Bueno, pues tenemos por un lado estos guardianes que no van a estar solos porque Platón propone que todas las mujeres que compartan esa misma naturaleza, que es una naturaleza excelente, también formen parte de la comunidad de personas que tienen que cuidar. Es decir, que aquí lo que importa no es si uno es hombre o es mujer, ¿no? Dice Platón que eso es tan ridículo como diferenciar entre calvos y peludos, ¿no? Además lo pone así, realmente ridículo, para que nos demos cuenta de lo estúpido que puede ser diferenciar por la apariencia externa. Entonces, lo que le interesa es, dice, discernir en función de la naturaleza, ¿no? Que, o sea, si hay hombres que tienen una naturaleza excelente, entrarán a formar parte de los guardianes. Y si hay mujeres que tienen esa naturaleza excelente también, ¿no? Que han conseguido ese cuidado de sí, esa jerarquía del alma, también pasarán a formar parte de esta comunidad guardiana. Entonces, esto es, me parece, rescatable para el presente, porque en general, durante muchos siglos, ¿no? Es decir, esa distinción que hace Platón entre naturalezas, ¿no? Que son las que adjudican la función, el lugar, el papel que tenemos en la comunidad política, no en función del sexo con el que nacemos, sino en función de la naturaleza que tenemos, la naturaleza del alma, no una naturaleza de apellido ni de la sangre, ¿no? Ha quedado completamente sepultada y hasta siglo XIX, siglo XX,
se hablaba de, bueno, y hoy en día también se habla de que el hombre tiene una naturaleza racional, ¿no? Y la mujer tiene una naturaleza pasional, ¿no? Que las mujeres, por el hecho de quedar embarazadas, dar a luz, ¿no? Estamos, como somos equiparados o identificadas con la naturaleza, entonces quedamos como relegadas a ese estadio, o sea, como sí, más inferior, y es el hombre el que puede elevarse por encima de la naturaleza, ¿no? Porque es el que puede dedicarse a la cultura, a lo intelectual, a la filosofía, a la ciencia, ¿ok? Entonces esa equiparación de mujer con naturaleza y hombre con cultura es una cosa mucho más contemporánea. En Platón tal cosa no existe, ¿no? Entonces por eso me parece que hay veces que hay que recordar ciertas verdades olvidadas, ¿no? Platón deja claro que lo que tiene que determinar nuestro lugar en la comunidad política es la naturaleza de nuestra alma, que luego evidentemente hay que educar, ¿no? Y ahí viene la segunda cuestión que también hay que rescatar, que es que si las mujeres excelentes van a tener que cumplir la misma función o tener la misma responsabilidad política que los hombres, tendrán que tener la misma educación. Entonces aquí es en este momento tenemos que Platón está reivindicando que hombres y mujeres tienen que tener acceso a la misma educación. En ese caso podemos hablar de música, gimnasia y artes de la guerra, pero en el siglo XXI tendremos que hablar de que las niñas tengan el mismo acceso a la educación que los niños, que todas las mujeres tengan acceso a una educación superior, que no haya techos de cristal, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que no se cumpla el efecto Mateo o el efecto Matilda, ¿no? De que a los que tienen ya se les dará y a quienes no tienen se les quitará, ¿no? Que es algo muy habitual entre las mujeres científicas, por ejemplo, pero también, ¿no?, en todo el ámbito académico. Entonces, esta introducción de las mujeres, y además esto también me parece interesante, que es que Platón en ningún caso cae en ningún esencialismo, como a veces se le achaca a ciertas corrientes del feminismo, como por ejemplo puede ocurrir en el caso del ecofeminismo, ¿no? Es decir, que Platón no habla de que los hombres o las mujeres, sino solo los hombres y las mujeres que cumplan unos determinados requisitos, ¿no? Y entre esos requisitos está esa excelencia, que tiene que ver, entre otras cosas, con no ser una persona apegada a los bienes materiales, no ser una persona codiciosa, ¿no? No ser una persona que vaya a utilizar el poder para su enriquecimiento personal, ¿no? Sino que esté siempre pensando en el bien común. Entonces, digo que la introducción de estas mujeres excelentes trae un problema nuevo, ¿no? Es decir, por un lado soluciona un problema antiguo, o un problema que es que necesitamos el mayor número de personas posible al frente de ese cuidado, ¿no? Es decir, cuanto mayor sea esa base, ¿no?, esa comunidad guardiana, que se tiene que ocupar del cuidado del rebaño, ¿no? Porque como la analogía es con perros y perras de raza, ¿no?, perros y perras guardianas, lo que se dice es que cuidan del rebaño. Entonces hace falta el mayor número posible de personas, no porque Platón sea un feminista antes de tiempo, sino porque Platón siempre pone al Estado por encima del individuo. Entonces cuantos más individuos puedan cumplir con esas responsabilidades, mejor para el Estado, ¿no? Entonces la introducción de estas mujeres excelentes trae esa mejora, ¿no? Ampliamos el número de personas que pueden ocupar esta responsabilidad, asumir esta función, pero introduce un nuevo problema, que es que, y este es el problema que creo que tiene más vigencia hoy en día, la convivencia de hombres y de mujeres va a traer consigo algo que para Platón es un problema, y es el deseo sexual, ¿no? Entonces, no hay ninguna culpabilización, ¿no?, sino que lo que hay es un reconocimiento de que en nuestra alma hay, ¿no?, hay algo racional, hay algo volitivo y también hay algo apetitivo que es necesario, ¿no? No es demonizado por Platón, solo dice que hay que dominarlo. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos deseo sexual se habría extinguido la especie. Y si no tuviéramos el deseo de comida, nos moriríamos de hambre. Es decir, que para la supervivencia individual y para la supervivencia de la especie, los apetitos son necesarios. Pero lo que es necesario es que esos apetitos estén dominados por la razón, para que no nos tiranicen, ¿no?, y no seamos tiranizados por nuestros propios apetitos, ¿no? Entonces, aquí es cuando,
cuando el problema del deseo sexual se convierte, o sea, el deseo sexual se convierte en un problema político en Platón. Es decir, él considera que es un problema y lo que busca es cómo encauzarlo, porque sabe que no se puede eliminar, no se puede obviar, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? la naturaleza más animal y más instintiva. Entonces lo que hace es regularlo, ¿no? ¿Cómo? A través de la matemática, ¿no? Entonces, aquí es donde viene esta cuestión de las necesidades eróticas y geométricas de la comunidad política platónica. ¿Por qué? Porque las necesidades eróticas no se pueden obviar, no se pueden invisibilizar, no se pueden, ¿no?, hacer desaparecer, pero Platón considera que se pueden encauzar con o a través de la matemática. ¿Cómo? Bueno, él tiene, ¿no?, un proyecto eugenésico que considera que habrá que poner en contacto a las mejores de esas guardianas con los mejores de sus guardianes para mejorar, ¿no?, la especie, cree, y para eso habrá que acordar unos encuentros, unos matrimonios sagrados que son servir para que las crías sean mejores, dice él, en ese proyecto eugenésico. Esto no nos interesa, es evidente que no queremos poner en práctica ningún proyecto eugenésico en el siglo XXI, sino que, por lo menos nosotras, hay gente que sí. Lo que nos interesa de esto es lo siguiente. En esta comunidad que se ha creado, porque para Platón esta unión sexual de un guardián con una guardiana ya es una, esa es la coinonía, la comunión, ¿no?, es la primera, ¿no?, la más pequeña, la comunión sexual, pero que no, que es la que luego va a dar clase, va a dar lugar al crecimiento de esa comunidad de guardianas. Y estas crías, una de las cosas que también me parece muy rescatable es que no van a ser como crías propias, sino que los miembros de esa comunidad van a ocuparse del cuidado de todas las crías de la misma cohorte, de la misma generación, ¿no? Entonces, ahí las mujeres tienen la responsabilidad política igual que los hombres, y los hombres tienen la responsabilidad del cuidado igual que las mujeres. Entonces, lo que me interesa de esto, y ya con esto cierro, es que Platón pone la ciencia al servicio del bien común a través de su proyecto filosófico, político y educativo, intentando que no, lo peor de nuestra naturaleza ni nos tiranice a nosotras mismas ni tiranice a los demás, es decir, que no pongamos un tirano a gobernar. Que esa jerarquía necesaria del alma busque siempre la justicia, como, que traerá la felicidad y el bien común. Pero todo esto tiene que pasar por un encauzamiento del deseo sexual. Entonces me parece que hay como el cuidado de sí y el cuidado del otro están en el centro, y de algún modo nos hace preguntarnos qué hacemos hoy con ese problema político que es el deseo sexual, cuando no podemos encauzarlo hacia un programa eugenésico, sino que tenemos que hacer con algo, y creo que podemos responder a eso a través de la filosofía, a través de la educación, a través de la forja o la educación de la voluntad, ¿no?, y a través de los programas educativos, la publicidad, etcétera. Somos, ¿qué hacemos con ese deseo para que no sea un daño, un dominio del otro, ¿no? O sea, que eso es parte, ¿no?, de esta cuestión de la razón patriarcal, y para que esté supeditado a este cuidado, a este pimeleya, a esta política entendida como cuidado del otro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Enar, por tu intervención, fantástica. Doy paso directamente, para que no se nos coma nada el tiempo, ¿verdad?, a Paula, que es nuestra siguiente ponente. Silvia, muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada quiero agradecerle a la AFM por tan generosamente abrirnos estos espacios de reflexión y quizás de emancipación. Silvia, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí en el simposio contigo. Finalmente se me hace, les tengo que platicar que yo tengo un proyecto de investigación pues ligado directamente a la filosofía antigua,
y siempre veo con mucha envidia todos los coloquios y simposios que hace Silvia sobre feminismo. Entonces, bueno, pues finalmente se me hizo esto de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues gracias a todos por estar aquí escuchándome y gracias a las otras ponentes por estar aquí, porque, bueno, Nadia dio una gran exposición y seguramente Nieves y Daniela también van a dar una buenísima exposición. Entonces, bueno, yo les quiero hablar precisamente de un tema que tiene bastante que ver con lo que ya estaba mencionando Enar y que de alguna manera creo que conecta muy bien con el tema de la mesa, porque yo lo que estoy pretendiendo hacer, bueno, al menos en este trabajo que les estoy presentando, es hablar en específico de el amor erótico en estos tiempos de nuevas brújulas, que efectivamente, como ustedes ya saben, en realidad sí parecería ser un problema, precisamente porque, bueno, yo justo comencé a hacer este trabajo viendo un poco esta idealización del amor romántico y cómo efectivamente, aunque parece que estamos viviendo la más libre de las sociedades, y un mundo en el cual, o sea, hay un progreso imparable y efectivamente ya avanzamos muchísimo. De alguna manera, esta idealización lo que está generando es una serie de exigencias que necesitamos desmontar ya, ¿no? Estoy pensando sobre todo en la socióloga Eva Illouz, que está considerando que este amor romántico nos está todo el tiempo exigiendo pues un partener, ya saben, que tenga todas estas cualidades que nosotros estamos considerando pertinente, con una lista larguísima y que sistemáticamente estamos haciendo esta búsqueda, una búsqueda absolutamente racionalizada, pero que de alguna manera esto lo que está generando es pues más dudas, más requisitos y más posibilidades de fallar, ¿no? Entonces, lo que terminamos por hacer es autoimponernos una serie de exigencias que en realidad no deberían pertenecer a este amor romántico, pero que todo el tiempo están encima de nosotros. Yo creo que en ese sentido hay una ambigüedad en el título de la exposición que quiero darles, que es justo este de entender el simposio desde el siglo XXI, o más bien entender algo del siglo XXI precisamente por el diálogo del simposio de Platón, ¿no? Porque en buena medida sí nos ha constituido pues un poco en la manera en la que estamos pensando. Y en muchos aspectos parece que a veces habría que desestructurar algunos elementos de la teoría platónica, porque quizás tendríamos que estar proponiendo un cierto contrapeso de este eros contemporáneo, no tanto en términos de lo que es el amor, de lo que debería ser este amor romántico, sino más bien que deberíamos estar pensando en un eros en otros términos, en términos alternativos y heterodoxos, que de alguna manera se alejen de un cierto eros platónico que está pensándose como si fuera algo tradicional y natural y que de alguna manera más bien tendríamos que pensarlo en términos políticos. Entonces, bueno, yo espero tardarme menos de 20 minutos, probablemente ya yo con 5, pero bueno, Silvia, en algún momento si ves que me tardo demasiado, me pones la manita. Y bueno, pues yo quiero comenzar hablando justamente de una tradición griega que tiene una definición de la naturaleza de Eros, que está representando algo muy, muy específico y que de alguna manera es lo que está en nuestro propio imaginario, ¿no? Eros simboliza el desbordamiento de las aguas o esta energía avasalladora y de alguna manera lo que está representando es un amor romántico que está ligado necesariamente con el alumbramiento de hijos en profundas corrientes, ¿no? Yo estoy pensando en específico en una experiencia de la sexualidad que inevitablemente termina en una reproducción. Jean-Pierre Bernard, el gran historiador francés, cuando hace este recuento de dioses griegos, siempre se remite a una misma historia. Un deseo sexual, que de alguna manera es este fuego del Eros, ya saben, y que lo que hace es que tiene por consecuencia que nazca otro dios, que nazca de estos mismos rescoldos, de las cenizas que quedan del deseo sexual, que tiene que haber esa consecuencia inevitable del nacimiento de otro dios, ¿no? Siguiendo ese discurso, yo más bien lo que estaría pensando es que de alguna manera lo que hay es una visión más bien genealógica que está pretendiendo vincular este Eros con una reproducción. Y en ese sentido, de alguna manera, el nexo entre el amor erótico y la procreación parecería ser una señal clara de lo que sí es Eros. Hablaríamos de este amor
que de alguna manera es un medio para conseguir un fin más alto, que es este ser nuevo, ¿no? Lo que normalmente se nos ha dicho en la tradición es que este vínculo, pues sí suena así como algo ineludible y como rotundamente así límpido. Quiero decir, me estoy refiriendo a este tipo de ideas e imágenes que se nos presenta sobre todo a las mujeres y que de alguna manera se nos hace creer que van a llevar a esta consecución, a este final feliz, y que de alguna manera tienen que terminar pues en una reproducción, ¿no? Incluso se nos dice, y lo veremos un poco más adelante cuando hable del simposio, se nos dice que la verdadera sexualidad femenina o que este verdadero erotismo que le pertenece a la mujer está ligado necesariamente a esta reproducción, ¿no? Yo me quiero detener específicamente en el diálogo del simposio, del banquete, sobre todo porque lo que quiero pensar es este discurso de Sócrates, que en realidad no es de Sócrates, sino de Diótima, y que de alguna manera, bueno, como ustedes ya saben, se entiende pues en términos de esta misma dialéctica platónica, ¿no? Porque en el diálogo del simposio lo que sucede es que se van contando discursos, primero Fedro, después Pausanias, Aristófanes, Agatón, y hacen una cierta loa del dios Eros. Y bueno, justamente de lo que se trata el simposio es de que haya estos discursos para hacer un elogio adecuado de este dios, ¿no? Entonces, bueno, todos comienzan con estos elogios. Se supone que tradicionalmente va de la pura opinión, de la pura doxa, y va así subiendo. Van definiendo a Eros como bello, delicado, poderoso, joven, amante, el más hermoso, la mejor guía. Y justamente cuando se llega al discurso de Sócrates, Sócrates lo que comienza a hacer de forma pues, bastante irónica es preguntarle a Agatón si lo que se ha dicho anteriormente en torno a Eros, o sea, si esto de que es el más hermoso, estas clásicas preguntas un poco en torno a si Eros es amor de algo o de nada, si Eros es deseo de algo o de nada, si desea Eros la belleza o la fealdad, y hace una última pregunta que llama mucho la atención porque esta pregunta es así como algo que hace así como trastabillar a Agatón, y es esta pregunta de, dado que Eros está buscando la belleza, ¿es porque está falto de ella? ¿Es Eros feo? Y pues Agatón no puede contestar que sí, o sea, no puede contestar tampoco que no, porque siguiendo esta lógica, pues obviamente se ha visto perseguido de tal manera que ya se queda así sin palabras, ¿no? Esta respuesta esta insuficiente respuesta de Agatón tiene que ver con el presupuesto de este elemento del deseo, la epithimía, que pues al estar dando por sentado que Eros al ser deseo solamente puede ser ausencia de esto que está buscando y por lo tanto tendría que ser justamente esta falta y por lo tanto de belleza y de bondad. Entonces bueno, Sócrates al final no es tan mala persona, ¿no? Porque tranquiliza a Agatón y le dice no, tranquilo, no te preocupes, Eros no es feo, tampoco es que sea malo, más bien pertenece a la orden de los seres intermedios. Y pues como nació entre Poros y Penia, pues es, digamos que a la vez es un buscador de la sabiduría, pero no es que tenga, o sea, no es que sea sabio, es un amante de la belleza, pero no es que sea feo, ¿no? Y bueno, pues entonces en ese sentido, de alguna manera va a estar como acompañándonos, como esto que todavía no alcanza a ser todo esto que es, pero de alguna manera pues está todo el tiempo en esta misma búsqueda. Hasta aquí va muy bien, Platón, de alguna manera hasta este momento lo hemos ido acompañando, pero entonces cuando comienza a hablar Diótima, Sócrates comienza, es más verdadero, como un impulso creador, como una poiesis que está volviendo a los hombres unos poietai, es decir, unos creadores, ¿no? Y este a esta voluntad de procrear. Pero así, ¿no? La unión de hombre y mujer es efectivamente procreación y es una obra divina, pues la fecundidad y la reproducción es lo que de inmortal existe en el ser vivo, que es mortal. Entonces, bueno,
Así como lo estoy describiendo un poco, estoy contándoles de qué se trata este diálogo. En realidad lo que ocurre con este creador es que cuando llega la belleza, el creador saca su semilla y sacia este verdadero anhelo de inmortalidad y lo que busca desesperadamente pues, es este volverse inmortal, ¿sí? Es como una especie de salida precisamente de ir más allá de este devenir, de ir más allá de la muerte y de participar en cuerpo y alma con otro cuerpo y de crear un nuevo ser, ¿no? Un alma que está fecundada por la belleza y que crea más belleza y que crea más justicia, ¿no? Eros representaría entonces un camino del conocimiento y sería la vía a la inmortalidad y la dirección al mundo de la perfección. Habría ahí una paideia erótica, ¿no? Por supuesto, y estaríamos pensando pues justamente en este sistema jerárquico ascensional que todo el tiempo está pues por ahí proponiendo Platón. Lo que pasa es que habría que hacerse algunas preguntas cuando uno está pensando en esto, ¿no? Tendríamos que pensar un poco sobre todo en esta poiesis que va más allá de lo humano y que se ilumina solamente por amor. Porque estamos pensando en una creación que solamente se puede dar en este engendramiento. Hay una pregunta ahí que se va así haciendo como cada vez más complicada de resolver y que en realidad lo que está evidenciando es precisamente cómo la tradición está enlazando una y otra vez la reproducción con el amor y con la sexualidad. Y en ese sentido lo que hay es no nada más una especie de sistema o de estrategia de la naturaleza, sino más bien de un código moral o de un manual de buenas costumbres o de un orden jurídico y de una serie de dispositivos políticos que están sirviendo para algo y que de alguna manera se están invisibilizando, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a mencionarles muy rápidamente a un texto que a mí me parece bastante iluminador, que justamente habla de esta potencia de un cierto eros que quizás se podría llamar así como, digámoslo así, como estéril, ¿no? Un eros que no tiene una procreación necesariamente así como... Sin embargo, a pesar de que no está buscando hacer más vida, que quizás podríamos pensarlo pues, en términos mucho más vitales, ¿no? Estoy pensando en específico el texto de David Halperin, este texto que se llama ¿Por qué Diótima es mujer? Y que justamente comienza a pensar que de alguna manera quizás esta progresión de, ya saben, de lo físico al espiritual y este deseo de inmortalidad propiamente no tendría por qué ser tan cierto, ¿no? Diótima tiene que ser mujer, de acuerdo con David Halperin, precisamente porque lo que está anunciando es este nexo innegable entre amor erótico y reproducción, y tal parecería que tendría que ser una mujer la que está diciendo todo esto, ¿no? De hecho, Platón en el diálogo Timeo va a terminar por describir al animal femenino en términos de un útero y de una matriz, y que en este sentido el deseo de uno y el amor de otro solamente se lleva a cabo en el momento en el que se planta en el útero pequeñas semillas para criar a un nuevo ser en su interior. Bueno, estoy parafraseándoles, pero más o menos va por ahí esta cita, ¿no? Y en ese sentido, desde esta visión, pues obviamente el útero, que es este animal que gobierna a la mujer, se regularía nada más por el deseo de ser fecundado. Entonces, este órgano, en realidad, pues sería propiamente femenino, y el eros que está proponiendo Platón sería, pues obviamente también femenino, porque el deseo más alto, el amor erótico más alto, sería este de la reproducción. Lo que pasa es que David Halperin se da cuenta de que pues esto no es tan cierto, porque esta naturaleza de lo femenino, que se está pensando justo en términos de un útero y de una matriz, pues tan cierto. Lo que está pensando David Halperin es que efectivamente en el momento de, el del acto sexual, lo que ocurre es que hay un momento del orgasmo en el cual el hombre tiene una finalización de su deseo, hay una eyaculación y efectivamente lo que ocurriría sería pues propiamente una reproducción.
¿Qué es lo que pasa con el deseo femenino? Pues que no hay nada de esto y la mujer puede tener un orgasmo en el momento en el que pues propiamente ella vaya sin necesidad de que haya una reproducción. El erotismo femenino en realidad no es que tenga un nexo inalienable con la procreación, porque se puede separar necesariamente esta función reproductiva del placer sexual, y más bien pertenecería al erotismo masculino, porque el erotismo masculino está completamente anclado este placer sexual de la función reproductiva. Lo que ocurre es que efectivamente en esta doctrina erótica de Platón hay un doble movimiento, precisamente porque los hombres están proyectando la propia experiencia sexual en el erotismo de las mujeres, y luego lo reabsorben con el disfraz de este personaje femenino y terminan por hacer toda una descripción muy clara, muy extensa y que llegó hasta nuestros días, precisamente en términos de un erotismo femenino. Esta reglamentación en realidad no tiene propiamente que ver con la naturaleza, ni con la metafísica, ni con ningún tipo de estructura natural, sino más bien tiene que ver con un dispositivo político que de alguna manera lo que está haciendo es crearnos determinados códigos morales, crearnos determinadas leyes, hacer una política muy específica que por un lado de esta misma reproducción y que por otro lado terminen por culpabilizarnos en términos de este placer que no somos capaces de sentir, precisamente porque lo que está ocurriendo es que estamos viviendo bajo este doble movimiento que, bueno, que hizo Platón y que siguió una tradición. En realidad no es que haya hecho Platón esto así como a fuerza y a propósito, sino que más bien se siguió en toda la tradición y que justamente por medio de esta operación sigue hasta nuestros días y seguimos desplazando este tipo de erotismo que es estéril y que sin embargo está muy afincado en nuestro propio placer, que eso sí sería un erotismo femenino y que de alguna manera no somos capaces de aceptar. Todo esto como ejercicio de poder, bueno, esto lo va mencionando por ahí Catherine Malabou cuando habla justo de este texto del clítoris, de un movimiento que habitualmente se hace, en donde se borra este tipo de órganos de placer, precisamente porque el clítoris lo que está representando es un eros que se reconoce a sí mismo como capaz de no estar todo el tiempo anclado en la trascendencia y que más bien lo único que está pretendiendo hacer es generar puro placer, ¿no? Y por otro lado estoy pensando también en autores como Polvo Preciado, que de alguna manera va más allá y que está denunciando, bueno, o sea, nociones de sexualidad, nociones de este dispositivo de la heterosexualidad, esta idea de la tradición heteropatriarcal, que en el fondo lo único que están haciendo es ir en contra de la sexualización de la totalidad del cuerpo y que está generando determinadas formas de ser en términos de una distinción dicotómica de géneros en las subjetividades contemporáneas. Entonces, bueno, voy a terminar en este momento, no sin antes terminar con esta idea de que lo que en realidad quizás tendríamos que comenzar a pensar para tener este inicio, para poder desmontar esta razón patriarcal, sería comenzar a pensar precisamente en estas categorías estratégicas de un discurso antropológico europeo y colonialista, en una masculinidad que se ha descrito en función de determinados aparatos tecnológicos y que, por otro lado, lo que ha hecho es que ha arrojado a disponibilidad sexual y en términos de un confinamiento precisamente por esta imposibilidad de aceptar el propio deseo y de aceptar el propio placer. Pues bueno, ya este es momento de detenerme, pero no sin antes agradecerles a todas y a todos. Y Silvia, también a ti doblemente, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a ti, Paula, por esta excelente presentación, ponencia. Yo la verdad es que lo paso fatal teniendo que levantaros la manita, pero bueno, así nos toca para que no se nos pase el tiempo. Así que bueno, directamente Nieves, ahí adelante, espero no tener que levantarla mucho tampoco, ¿vale?
Bueno, pues hola y buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí y allá. Y nada, agradeceros también, quería también agradeceros a la Asociación de Filosofía en México, el Congreso, y bueno, y en particular también a este simposio de filosofía y género y a ti, Silvia, por haber estado aquí impulsándolo. Entonces, que es un placer. Y bueno, pues a todas las compañeras de mesa, lo que voy a contar tiene que ver un poquito con lo que habéis estado hablando, Enar y Paula. Y bueno, seguro que Daniela también será un gusto escucharte. Bueno, pues el título es un poco así rebombante, ¿no? Que los destellos de la autosuficiencia en el deseo, un modelo romántico para desarmar colectivamente, y tiene que ver con, bueno, pues con la tesis que acabo de presentar. Para solamente un breve, voy a poner un poquito una breve introducción de lo que voy a contar. La autosuficiencia tiene que ver efectivamente también con una concepción de modulación del deseo y un vínculo concreto entre sujeto y objeto de deseo. Y entonces lo que va a hacer también es articular una ética muy centrada en el logro de objetos de deseo, en el logro de objetos de amor, que además establece también unas políticas del amor asimiladoras, homogeneizadoras, centradas en una idea de amor fusión, ¿no? De amor en lo uno, de lograr, digamos, una unidad cuando se genera vínculo. Entonces, Enar ha estado planteando ya el tema del concepto de amor en la República en Platón, y Paula también ha planteado, ¿no?, en el simposio, que además me ha alegrado mucho porque también he estado haciendo una pequeña lectura en la tesis. Y yo voy a centrarlo y voy a abrir, bueno, pues cómo un neoplatónico como Agustín inicia su mirada sobre el amor. Entonces, hay que pensar la autosuficiencia, o por lo menos desde la mirada que tenemos de Occidente de la autosuficiencia, está muy centrada en una autosuficiencia económica y moral. Económicas en el sentido más clásico de la economía, de los flujos de dinero y de financiación, por hablar de la economía actual, y la moral como esa capacidad, como ese, digamos, ese estatus o esa posición que tiene un sujeto capaz de tomar decisiones y además de vincularse, ¿no? De vincularse, bueno, pues, digamos, afectivamente, de generar vínculos. Entonces, esta autosuficiencia se ha desvelado en Occidente como un deseo individualista del individuo. Y además es uno de las, digamos, de los paradigmas que más nos ha deslumbrado, ¿no?, en la cultura occidental. Incluso algunas generaciones de mujeres que vivieron, pues, como sus antecesoras, sus madres o sus abuelas, tenían una dependencia absoluta de sus maridos, de sus padres, de alguna manera también deslumbró y se convirtió como en una aspiración, ¿no? Este modelo, digamos, de autosuficiencia se vincula con unas doctrinas del amor que han perdurado a lo largo del pensamiento filosófico idealista, pero también han estado muy presentes en las producciones culturales y en nuestras prácticas, ¿no? Y cuando decimos que han estado muy presentes en las producciones culturales y nuestras prácticas, no solamente en lo que tiene que ver con las relaciones eróticas, sino también de amistad, en las relaciones, o sea, con todos los vínculos que han organizado, que de alguna manera han atravesado la organización social en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este modelo, digamos, de amor ha establecido, como decía, una ética y unas políticas concretas del amor que tienen como escenario la autosuficiencia como logro de la felicidad, es decir, llegar a ese, digamos, después de haber pasado una serie de estadios, llegar a ese punto de autosuficiencia, de independencia, supone entrar en un estado de sosiego, de tranquilidad y de felicidad, ¿no? Es como, digamos, el imaginario. Entonces, para llegar a eso, efectivamente, lo que yo tengo que lograr es, bueno, pues unos vínculos que se establezcan bajo un principio de semejanza de fines, que me permita de alguna manera, bueno, pues lograr ese, digamos, ese estado
de independencia, por ejemplo, ¿no? Lo que se ha vivido muchas veces desde la norma más heterosexual, cuando los jóvenes llegaban ya a un estadio, habían pasado, ya tengo un empleo más o menos estable y entonces pues ya consigo pues eso, ser autónomo económicamente y busco también una autonomía moral, buscar mis vínculos, mis relaciones, incluso fundar una familia, ¿no? Sería como, digamos, ese modelo de autosuficiencia centrado en la familia de carácter, digamos, heteronormativo, ¿no? Dentro de esta filosofía idealista, que de alguna manera, bueno, pues yo ya he trabajado a partir de San Agustín, de Agustín de Hipona, plantea el deseo como ese movimiento, ese impulso voluntario que comentabais también antes, ¿no? De un sujeto, pero es un movimiento voluntario que para Agustín es de la libertad, es decir, es de la libertad cuando lo que hace ese sujeto, que se vive como falto, como carente, que ya hablábamos antes, ¿no? Lo que busca es el objeto adecuado, es decir, es libre en la medida que busca el objeto adecuado, el objeto correcto, lo que Agustín llamará caritas, que en realidad lo que ese objeto lo que va a hacer es cumplir con los fines del propio sujeto amante. Es decir, lo que busca es una proyección de su propio deseo que le sea devuelta, ¿no? Este vínculo, digamos, entre el sujeto y el objeto ideal, lo que espera es suturar, cerrar esa carencia, esa falta, y él lo interpreta además como carencia cuando en realidad lo que estamos hablando es de esa apertura ontológica que tenemos los seres humanos, ¿no? Que nacemos abiertos, no traemos un menú en el que diga cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que alimentarnos, cómo tenemos que solucionar, sino que tenemos de alguna manera una vulnerabilidad, ¿no?, ontológica y una apertura al mundo. Entonces, Agustín considera que para la familia, digamos, como dos vías para alcanzar esa autosuficiencia, la familia, el deseo dirigido hacia la conformación de una familia o el deseo dirigido a la conformación de una subjetividad individual. Que cuando plantea que es dirigido a la familia, lo que está buscando son sujetos objetos feminizados, mujeres que de alguna manera sean cómplices en esos fines de semejanza del sujeto amante, del sujeto masculinizado, mientras que, y para crear un marco espiritual y de identidad, ¿no? Y de unidad. Y por otro lado, cuando está, digamos, en la otra vía, que sería la individual, que es al fin y al cabo la que él elige, porque él, bueno, pues sabéis que está con una concubina, tiene un hijo, pero finalmente la abandona e inicia la carrera religiosa, lo que está buscando es una reflexión del propio yo, es decir, una reflexión de la identidad del individuo para conformarse como un individuo compacto, como un individuo pleno, sin fisuras, sin dispersiones del amor, que tenga muy bien claro sus, cuáles son sus fines. Y en ese sentido, lo que está buscando también es un modelo ético, no solamente para las relaciones eróticas, como decía, sino también para las relaciones sociales, que desplazará a la vida cotidiana de lo que sería la población cristiana, y también para la vida política en la ciudad, ¿no?, en la ciudad de Dios que él plantea. Pero además, lo que ya está marcando es un modelo ético de logro, es decir, lo que establece es, vamos a ver cómo vamos logrando, de alguna manera, deshacernos de toda la sensualidad, demarca la armonía de la sensualidad, cómo nos quitamos de en medio el cuerpo y el deseo sexual, cómo modulamos el deseo para que vaya dirigido a unos fines concretos, pulsar la diferencia, la diversidad del deseo hasta el punto de no hacerse cargo de la huella del otro, ¿no? Que conforma, como seres abiertos al mundo que somos, nos conforman desde que nacemos y vamos articulándonos moralmente, ¿no?, y interrelacionándonos. Esa, digamos, ese no hacerse cargo de la huella del otro, lo que plantea es una ética de violencia, que también Balder dará cuenta de ella en Dar cuenta de sí, violencia ética y responsabilidad, en el 2012, y el planteamiento es que se centra sobre todo en una conformación del yo, de la individualidad y de la unidad que no permite y que expulsa, como estaba diciendo, la alteridad, ¿no?, y la diversidad. Esta genealogía de filosofía amorosa, idealista, nos plantea unos estilos de vida también, pues eso, desvinculados de toda esa sensualidad y de la alteridad, y en esa conformación del deseo,
lo que se busca también es, de alguna manera, desprenderse del deseo sexual, que alguien planteaba también ya anteriormente. Entonces, Agustín tiene claro que el deseo sexual tiene que ser dirigido a la reproducción y tiene que ser controlado por el cuerpo. Es decir, la libertad tiene que dirigirse al objeto adecuado. Agustín, además, en este sentido, también se hace un análisis en el cuarto libro que han editado ahora por Frédéric Gros de Foucault, de Historia de Sexualidad 4, Las Confesiones de la Carne, y ahí plantea cómo se busca una modulación del deseo, una racionalización para situar esa dirección hacia los fines semejantes que se marcan sobre todo, por ejemplo, dentro de la heterosexualidad. Luego, lo que nos encontramos es que esta doctrina define la autosuficiencia, ahí el amor y el objeto de amor quedan identificados, es decir, quedan identificados con un ideal, con un ideal de amor-fusión, de identidad, que además establece como un amor al amor, que hablaba en su tesis también Hannah Arendt, porque ya finalmente lo que se está amando es el mismo hecho de fusión y no ese vínculo que se establece entre sujetos, ¿no? Entonces, como el planteamiento que hace San Agustín es en esas dos vías, de la individualidad y de la familia, que de lo de la familia para él tiene, digamos, como un valor en segundo plano, porque él busca mucho más, o sea, en lo que de alguna manera ensalza es en la individualidad. Lo que nos encontramos es que en esa identidad entre el sujeto y el objeto se produce una asimilación y lo que hace también es una identificación de fines y de semejanza y en unidad entre el sujeto y el objeto, como también explica Ahmed, por ejemplo, describiendo la heteronorma en Política Cultural de las Emociones, ¿no? Es decir, en la semejanza de fines ya no hay una diferenciación entre sujeto y objeto y ni siquiera entre el propio amor, sino que solamente hay fines en común. El deseo como acontecimiento entonces y como vínculo entre sujetos pasa a un plano marginal del escenario cultural y nos encontramos que el amor surge, ese amor que surge entre sujetos de manera diferencial, de manera diversa, lo que finalmente hace es que se desplaza y queda todo vinculado entre sujeto-objeto una identidad entre sujeto y objeto vinculada al ideal de amor-fusión, ¿no? A la unidad. Esto hace que se haya configurado un amor romantizado, un amor totalitario que ha llegado hasta nuestro presente y se ha establecido no solamente en la unidad familiar, sino también en esa idea de la individualidad del sujeto, de hacer una reflexión sobre sí mismo, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que se ha mantenido esa idea de sujeto amante, de sujeto activo, de sujeto que moviliza el deseo y de objeto que de alguna manera viene a cubrir la carencia y a veces se ha establecido posteriormente, digamos que, bueno, pues unas diferencias de género, sujetos masculinizados como el sujeto activo, sujetos feminizados como el sujeto, digamos, cómplice o el sujeto objeto de amor de ese sujeto masculinizado. En ese sentido, el sujeto feminizado ha sido, digamos, como definido en la modernidad como las guardianas del sentimiento, la moral familiar, como ha ocurrido en muchos casos, identificado en los sujetos mujeres. Y ahí nos encontramos a Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII que sitúa el sentimiento maternal como el deseo voluntario que articula la unidad de la familia, es decir, que vincula esa unidad. Pero lo que curioso del tema es que solo se atribuía a una feminidad blanca, burguesa, como posteriormente plantea Angela Davis, es decir, a las mujeres esclavas no se las atribuía esa feminidad porque las mujeres esclavas trabajaban en los campos embarazadas, parían allí y una vez que además parían, pues efectivamente se las arrancaba a los hijos y se les vendían en el mercado de esclavos. Luego entonces no tenía esa mirada, no era una mirada como pretendía Rousseau, naturalizada desde el sexo mujer, ¿no? Este modelo amoroso de fusión familiar y burgués no solamente está y sostiene el contrato social, sino que además va a ser modelo del contrato social en el pacto cuando se busca que también sea un modelo de fusión
en el que los individuos liberados de sus dependencias en el ámbito familiar se unen también en un modelo de fusión totalitario con el fin de formar el Estado. Es decir, que aquí vemos cómo es un modelo que además plantea un modelo político de amor, ¿no? La unidad de fusión del matrimonio, de la familia o el del individuo, ya sea en el ámbito político o religioso, llega también a Kierkegaard, y Kierkegaard recoge también esa mirada agustiniana del amor. Lo que pasa es que Kierkegaard desechará ya totalmente el matrimonio como una posible vía para alcanzar la autosuficiencia y la felicidad, y lo plantearía en la subjetividad. En la subjetividad, articulando una serie de arquetipos donde estará el arquetipo del caballero esteta, el caballero ético o el caballero de la fe, que ya va a ser totalmente un caballero espiritual, que desvinculado del amor, de la sensualidad y del deseo sexual. Lo interesante de este paradigma, que he estado hablando de la filosofía idealista, que enmarca la autosuficiencia como el logro a alcanzar, es que llega secularmente a Occidente, como he ido contando, a través de Rousseau, a través del sentimiento de la maternidad, a través de la paternidad y la maestría, ¿no? Dentro de la política, sino que también llega a Kierkegaard desde el ámbito religioso, pero secularmente llega a Occidente. Y llega a Occidente ya articulado con la economía en lo que hemos llamado desde el feminismo una subjetividad individualista, libre de dependencias, que no se hace cargo ni de sus propias dependencias materiales e inmateriales, y que desde el feminismo se ha llamado el sujeto blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual, que bueno, pues a Silvia le sonará un poco, el BBVAH, que de alguna manera marcaba en esa jerarquía, ¿vale?, de ideal, digamos, la cumbre y el logro de la autosuficiencia y la independencia. Lo recoge Amaya Pérez Orozco, de María José Capellín, esta denominación del BBVAH, y lo que tenemos que tener claro es que esa mirada que ha ido aterrizando como sujeto amante y que finalmente ha llegado a nuestros días como un sujeto activo y que de alguna manera también busca encontrarse independiente, encontrarse autónomo, se hace lo que de fondo está escondiendo, es que no se quiere hacer cargo de la vulnerabilidad, no se quiere hacer cargo de la alteridad, no se quiere hacer cargo de las propias dependencias materiales, y en ese sentido, desde la independencia, está negando una vulnerabilidad ontológica, como hablaba al principio, que plantea también Silvia López Gil, que está aquí en su tesis de 2013, pero no solamente la vulnerabilidad, sino que lo que plantea también es oscurecer y ocultar la interdependencia de la humanidad. En la medida en que somos vulnerables, en la medida en que somos abiertos al mundo, lo que estamos planteando es que somos interdependientes, y ese, digamos, paradigma de la autosuficiencia, lo que de alguna manera ha marcado es un espejismo que ha mostrado una cara terrible en la crisis financiera de 2008, pero también se ha visto en pandemia, es decir, la necesidad de hacer una prevención colectiva del contagio, y en ese sentido no podíamos, de alguna manera, visibilizado que todo ese paradigma era, y lo que es, ¿no?, un espejismo. Entonces, de fondo, el discurso que se maneja el sujeto amante, que iniciaba Agustín, llega a nuestros días como ese sujeto activo, como ese sujeto que aprovecha oportunidades, como ese sujeto que es emprendedor y que busca de alguna manera venderse en el mercado, ser activo y lograr los objetos que de alguna manera le sitúen en ese grado de autosuficiencia. Sin embargo, y para ir terminando ya, creo que la resistencia a este paradigma, a este armazón discursivo que he intentado más o menos describir desde el discurso, cómo está articulado con ciertas doctrinas del amor de la filosofía más idealista, tendría que, desde la resistencia colectiva, visibilizar la vulnerabilidad ontológica, visibilizar esa interdependencia y ecodependencia, y de alguna manera con esa visibilización lo que hacemos es oscurecer ese destello de la autosuficiencia individual, con lo cual tendríamos que pensar una ética y unas políticas del amor que se abran a la diversidad,
al cuerpo, ¿no?, del cuerpo social y del deseo, que hable de esos parentescos nuevos como se iniciaba este simposio, para plantear unos estilos de vida diferentes, centrados en la interdependencia, en singularidades y no en una singularidad, y no cerradas identitariamente a esa singularidad, ¿no? La posibilidad que decía Sandoval de mezcla que vive a través del movimiento diferencial entre posibilidades de existencia. Y no sé si me he pasado, lo siento. Muchísimas gracias, Nieves. Lo siento, de verdad, por tener que levantar la mano. Bueno, muchas gracias por esta fantástica ponencia también. Y vamos a dar paso rápidamente a Daniela, que está por ahí también. Ahí estás, Daniela. Pues adelante, cuando quieras. Sí, gracias. Bueno, reitero, como las demás ponentes, el agradecimiento por toda la labor de organización en este congreso, a pesar de las circunstancias. Y bueno, estoy honrada de estar en esta noche tan interesante. Yo les voy a hablar sobre lo que intitulé como el enfoque situacional como lectura genealógica feminista, lecturas críticas de la vida y obra de Beauvoir. Empieza de esta manera. Kathy Weeks menciona dos modos de vincularnos con el feminismo del pasado, el modelo dialéctico y el modelo de familia. El modelo dialéctico adoptaría la narrativa de las etapas progresivas, mientras que el modelo familiar consistiría en establecer legados por parentesco generacionales. Según Wick, ambos modelos son problemáticos en la medida en que o bien reducen el pasado a ser un peldaño para el punto presente, o bien reducen las contribuciones feministas a perspectivas individuales que asimilan la obra a la vida. Cito, las autoras tienen prioridad sobre los textos en este trabajo de marco subjetival. El patrimonio es a la vez político y personal. Un legado que fluye desde la conciencia, la experiencia, el deseo y el compromiso de individuos específicos. El modelo de familia exige reverencia, tratando la historia del feminismo como la de las mayores que hay que respetar y los legados que hay que preservar. Fin de cita. ¿Qué sucede con las lecturas contemporáneas que hacemos de Beauvoir? Ciertamente, parecería que nos encontramos entre la lectura dialéctica, que la posiciona como mero antecedente histórico, y las imágenes de parentesco idealizado como madre o incluso hermana. En este punto quisiera proponer que dos trabajos filosóficos genealógicos actuales que se centran en Simone de Beauvoir no entran cabalmente en estos modos de revisión del pasado feminista y que se acercan a lo que provisionalmente denominé como enfoque genealógico situacional, el cual enfatiza el vínculo vivo entre vida y obra sin reducir la una a la otra. Estas obras son la reciente biografía de Beauvoir, escrita por Kate Kirkpatrick, Becoming Beauvoir Alive. Daniela, perdona un segundito que te corte, es que se escucha bastante, no se escucha del todo bien. No sé si te podrías quizá apartar un poquito del micrófono, no sé si es porque quizá estás muy cerca o algo está pasando. Sí, sí. A ver, ahora no te escuchamos. Ya ahora sí, es que lo tienes apagado, sí. Ok, sí. Ahora mejor, gracias. Sí. Bueno, entonces voy a discutir la obra de Kate Kirkpatrick, Becoming Beauvoir Alive, que fue una biografía publicada recientemente en 2019, y la obra de Toril Moy, Simone de Beauvoir, The Making of an Intellectual Woman, editada en 2008, pero publicada en los 90s. Ambos textos sostienen simultáneamente la vigencia del pensamiento y figura de Beauvoir para el feminismo, así como la necesidad de releer este legado críticamente, empezando por la deconstrucción de Beauvoir como figura mítica, ya sea en su representación como sartreana, ya sea como madre del feminismo. Además, el punto focal de ambas obras es la perspectiva feminista que anula la separación radical del espacio público y privado, y esto se extiende también al vínculo entre el texto y la vida de la autora. Moy y Kirkpatrick se preguntan por la experiencia generalizada de Beauvoir en tanto filósofa y feminista situada. Entonces, examinaré estas obras a la luz de esta pregunta. ¿En qué medida estas obras problematizan el carácter generalizado de su experiencia como mujer intelectual, filósofa y feminista? A lo largo del texto, argumentaré que ambas obras pertenecen al género de las genealogías feministas, en tanto que revalorizan el legado político de Beauvoir y que son guiados por interpretaciones filosóficas y feministas que determinan la metodología, enfoque y problemáticas. En primer lugar, destaca la línea metodológica explícitamente beauvoiriana, el devenir situado. Ambas autoras retoman frases centradas en el devenir de la subjetividad y en la perpetua constitución del sí mismo. Moy habla de The Making of an Intellectual Woman, ligando el título explícitamente a su interés de estudiar la formación y situación de Beauvoir como mujer intelectual. Este enfoque le permite analizar la posición subordinada de Beauvoir en el ámbito intelectual francés.
Además, este enfoque también se basa en el presupuesto metodológico que torna indistintos a la vida y al texto, o mejor dicho, lea la vida como una especie de texto. Y este enfoque se basa en que conocemos a Beauvoir a partir de sus textos y de textos sobre ella que influyen nuestra interpretación de su obra. Entonces, según Moy, el punto no es tratar a uno de estos factores como el significado implícito del otro, sino leerlos con y contra del otro, para explicitar los puntos de tensión, contradicciones y similitudes. Por su parte, Kirkpatrick retoma en el título de su obra también un verbo relacionado con el cambio, becoming, con relación directa al carácter fluido del sí mismo, que devenir un sí mismo involucra un cambio perpetuo con otros que también están cambiando en un proceso irreversible de devenir. A lo largo de la biografía filosófica, enfatiza este proceso continuo de realizarse a sí misma, así como las tensiones entre el yo privado y el yo público. Más aún, Kirkpatrick nos permite acercarnos a las ideas originales de Beauvoir y tener un panorama de sus influencias filosóficas, aspectos a menudo omitidos por ella misma en sus memorias. Para ambas, la obra de Beauvoir en todos sus géneros discursivos es igual de importante que los hechos biográficos. Problematizan así el vínculo entre vida y obra, ya que lo biográfico no se reduce a una narrativa causal, afirma explícitamente que su lectura consiste en una genealogía personal, en una investigación genealógica de las condiciones de emergencia y producción del devenir de Beauvoir, sin aludir y fundarse en un origen o en una finalidad o identidad determinada. De manera análoga, Kirkpatrick niega que su objetivo último sea revelar a la Beauvoir real, lo cual requeriría de la mirada divina, y más bien indica que su proyecto está motivado por explicitar las tensiones entre obra y vida, evitando separarlas absolutamente y reducir una a la otra. En esta línea, ambas autoras abren vías para abordar los problemas señalados desde interpretaciones políticas contemporáneas, esto es, los puntos álgidos de la relación entre su vida y obra como intelectual feminista, entre otros, su pretendido masculinismo, sus relaciones eróticas problemáticas con mujeres, sus estudiantes, su actitud inicial hacia el feminismo, la divergencia entre sus memorias y sus diarios, su reticencia a nombrarse explícitamente como filósofa y su ascensión a que el filósofo auténtico es Sartre. A modo de ejemplo paradigmático, discutiré la crítica que hacen al mito de unidad y complementariedad teórico-erótica de Sartre y Beauvoir. Comenzaré la discusión con la escena mítica descrita por Beauvoir en Memorias de una joven formal, a saber, esta conversación famosa que tuvieron Sartre y Beauvoir en los jardines de Luxemburgo, cuando ambos eran estudiantes, y en la que Beauvoir expone sus ideas para formular una ética pluralista. Beauvoir refiere que en esta discusión Sartre la destrozó y la derrotó, y que advirtió que sus ideas eran confusas y sus razonamientos defectuosos. Cito, ya no estoy segura de lo que pienso, ni siquiera de pensar. Fin de cita. Presentación en Memorias de una joven formal. En la primera lectura, Beauvoir es presentada como derrotada y hasta desflorada filosóficamente por Sartre a través del ejercicio de la lógica como violencia. Muy problematiza la narración que hace Beauvoir de dicho suceso. Si Sartre la derrota, es por la desigualdad de información y experiencia filosófica. Sin embargo, en aquel momento, Sartre no era la figura mítica ni encarnaba la filosofía, y no era en absoluto necesario que Beauvoir se convenciera o derivara de ello su propia inferioridad intelectual. Desde la mirada de retrospectiva, Beauvoir pudo haber contrastado esta escena con discusiones del segundo sexo, en las que, por ejemplo, los amantes o esposos hacían uso de la lógica como arma retórica. Y en vez de eso, Beauvoir construye la superioridad intelectual de Sartre como natural, dificultando la posibilidad de crítica y construyéndolo a la vez como su igual y su superior. En su segunda lectura, desde el psicoanálisis, Moy pone en conflicto con el caso de la mujer independiente del segundo sexo, su capacidad de seducir y ser interesante ante los ojos masculinos del padre y del amante están en conflicto con su agencia de intelecto. Moy entiende que la abdicación de Beauvoir es una especie de negociación entre este deseo de fascinar y seducir como mujer y el deseo de fascinar como intelectual. Esto es que Beauvoir abdica el lugar preponderante como pensadora a condición de seducir. Muy bien, estos elementos para reflexionar sobre la situación de las mujeres intelectuales y el dilema entre ser percibidas como presas eróticas que seducen o como sujetos en posición de afirmación teórica. Matiza el punto de vista adoptado por Beauvoir en las memorias, el cual busca construir a Sartre
como necesario en su trayectoria y como ligado necesariamente a su vocación intelectual. Nos dice que las memorias están construidas para que el encuentro con Sartre sea como la cereza en el pastel de su proyecto de independencia. De esta manera, la representación que tiene Beauvoir de su propia derrota intelectual ya no es una derrota en sí, sino es encontrarse con su destino, encontrarse con el hombre que soñó a la edad de 15 años. Entonces, esta escena en los jardines de Luxemburgo representaría un momento de verdad en el que la joven Simone de Beauvoir finalmente se enfrenta con su proyecto fundamental, conocer y escribir. Y desde esta lectura, Sartre es presentado como un proyecto libremente elegido de Beauvoir. Y la cuestión de la subordinación y opresión no es operante. Entonces, los dos factores en la vida de Beauvoir, Sartre y su proyecto intelectual, se tornan idénticos. Y en este punto, Moy muestra cómo las memorias contribuyen en la construcción textual de esta pareja mítica y unitaria. Al mismo tiempo, señala que hay en esta maniobra una especie de mala fe existencialista en la medida en que Beauvoir busca reconciliar la creencia romántica en las almas gemelas destinadas a estar juntos y también la concepción existencialista de la libertad y contingencia. Y añade que el mito de la unidad entre ambos es el dogma de su vida que no examina críticamente. Paralelamente, Moy muestra las contradicciones de asignarle a Sartre el rol creativo y filosófico y explicita cómo Beauvoir interioriza las ideas dominantes sobre la filosofía, sobre quién ejerce ese rol y la valoración de las instituciones académicas en Francia durante la época. Completa este análisis con una descripción detallada del status quo y de la Escuela Normal Superior, institución en la que se formó Sartre, como cuna de los grandes pensadores intelectuales, así como con una descripción de la formación desigual de ambos filósofos. Señala que el acceso a la educación universitaria la incapacita estructuralmente para percibir tanto cómo es marginalizada como mujer en la academia y en el ámbito filosófico, a ignorar su posición de marginalidad, también a ignorar el poder simbólico que ejerce como profesional de la filosofía. Y esto lleva a las paradojas de su lugar de enunciación como intelectual privilegiada que analiza la dominación patriarcal de las mujeres sin aplicar este análisis de manera explícita a sus propias vivencias. De manera que parece que Beauvoir investiga su propia marginalidad desde una posición de centralidad. Los argumentos de Moy nos ayudan a aprender distintas significaciones sobre la representación que tiene, sobre la representación de esta conversación en los jardines, ya sea mediante el ideal teórico erótico encarnado por Sartre, la contextualización de la situación educativa y social en Francia, problematizando los dilemas mencionados en el segundo sexo sobre la mujer intelectual enamorada, y sobre la escisión que esto supone entre su vida erótica y teórica. Estas posibles interpretaciones nos ayudan a estudiar los silencios, omisiones y que Beauvoir se minimice como pensadora. Y bueno, en la segunda parte de la ponencia les voy a hablar de Kirkpatrick, cuyo punto de partida es más amplio, ya que ella no se pregunta específicamente por cómo Beauvoir llegó a ser una mujer intelectual, sino por cómo Beauvoir llegó a ser ella misma. Kirkpatrick adopta un género discursivo más convencional, pero lo que sí la distingue de biografías anteriores es por una parte que trata los textos de Beauvoir con sumo cuidado y les adjudica la misma importancia que los hechos, ¿no?, de su vida. Y además que tiene más acceso a las fuentes no publicadas en vida de Beauvoir, ¿no?, sus diarios y la correspondencia. Y bueno, esta diversidad de fuentes le permite a Kirkpatrick mostrar que Beauvoir no solo omite aspectos de su vida erótica, sus relaciones bisexuales, sus múltiples amantes hombres como Bost, por ejemplo, sino que también disimula sus propias aportaciones originales al existencialismo, su pensamiento desde que era joven estudiante de filosofía, y también el grado de influencia teórica que tuvo en Sartre. Al igual que Moy, Kirkpatrick llega a la conclusión de que evaluar la vida de Beauvoir requiere de desplazar a Sartre del centro. Ahora bien, ¿en qué sentido digo que la biografía de Kirkpatrick es genealógica? Propongo que tiene un compromiso feminista de revisar y reinterpretar la vida y obra de Beauvoir con miras a reevaluar su legado como pensadora. Kirkpatrick señala que es necesario revisar la representación de su vida, ya que se le ha reducido erótica y filosóficamente a la figura de Sartre y se le ha representado como su presa.
A Kirkpatrick también le interesan las preguntas sobre si Beauvoir interiorizó la misoginia y si dudaba de su habilidad filosófica o no. Entonces, Beauvoir usa todo el material disponible para contraer esta imagen de Beauvoir como otra de Sartre, y para ello se detiene en las contribuciones originales que hace al existencialismo, en su vida erótica oculta y en las conexiones entre los temas de sus obras artísticas y filosóficas. Nos presenta un retrato de Beauvoir como sujeto erótico, teórico y artístico. También cabe mencionar que Kirkpatrick incluye sus textos filosóficos porque considera que sin ellos no se puede representar con justeza a Beauvoir. Muestra que Beauvoir tiene inquietudes filosóficas constantes que anteceden su vínculo con Sartre y que serán temas recurrentes en su obra, tales como la cuestión del amor como sacrificio de la independencia. Y señala también pasajes de sus últimas obras autobiográficas, en las que Beauvoir declara explícitamente su rol creativo como pensadora distinta a Sartre. Destaca un fragmento de entrevista en el que Beauvoir señala que el existencialismo sartreano no tenía una propuesta ética por sí solo y que durante la década de los 40 ella intentó desarrollar una ética existencialista a través de una novela, La Invitada, una obra de teatro, Las Bocas Inútiles, y un ensayo, Para que la acción. También destaca un pasaje en una de sus memorias en las que explica que su novela Los Mandarines retoma preguntas filosóficas que trabajó en sus diarios de juventud previos a conocer a Sartre, a saber, la confrontación entre el ser y la nada. Más a mi parecer, el debate más interesante que introduce Kirkpatrick es sobre las tensiones entre la representación pública y mítica de Beauvoir y la autorrepresentación explícita en sus textos. Kirkpatrick señala tres tipos de representaciones de Beauvoir: la representación privada de sí, que es parcialmente accesible a través de los diarios, la correspondencia, notas de lectura; la representación accesible en los textos publicados en vida, que proyectan una imagen autoral sobre la que tiene un control parcial; y las representaciones dominantes de Beauvoir como ícono cultural y feminista, que presentan a Beauvoir tal como es fijada desde nuestros propios imaginarios. Kirkpatrick problematiza la cuestión del supuesto complejo de inferioridad intelectual de Beauvoir y de las omisiones estratégicas en sus memorias sobre su vida erótica e intelectual, y plantea la posibilidad de que se trate de una estrategia retórica con el fin de no alejar. When she wrote that the struggle against sexism attacks within each of us what is most intimate to us and what seems most sure, what were the constraints and desires that held her back from telling the full story about her love of philosophy and her loves other than Sartre? Was she motivated by self-preservation, concern for others in the family or delusion? Or was she motivated, as she herself put it in All Said and Done, by giving her life an artistic necessity that would infuse it with the potential to liberate her readers, to show them new possibilities like Louisa May Alcott's Jo and George Eliot's Maggie had done for her? Bueno, aquí Kirkpatrick está proponiendo que el género autobiográfico le presentó a Beauvoir la oportunidad de comunicar su experiencia e ideas a lectoras que no se habían acercado al segundo sexo, así como de inspirarlas a ser libres y críticas respecto a sus propias vidas. Y esta interpretación tiene cierto peso, en tanto que nos invita a no asumir una narradora única y transparente a lo largo de distintos géneros discursivos. Por otra parte, también hay estudios recientes de la correspondencia de Beauvoir, hechos por Marine Rouge, que muestran que las memorias lograron conectar con mujeres de distintos contextos, en la medida en que Beauvoir logró bajarse de este pedestal filosófico. También plantea la diversidad de géneros discursivos de sus textos y que el punto de enunciación y situación comunicativa importan, ¿no? En ese sentido, hay situaciones comunicativas que podrían explicar las omisiones de Beauvoir en sus memorias. En esa línea, Kirkpatrick hace una crítica a Moy y a otras intérpretes en la medida en que repiten este tropo de Beauvoir como voluntariamente subsidiaria de Sartre, y propone que Beauvoir hizo un uso estratégico de su imagen tomando en cuenta la recepción de sus memorias. Encontramos sugerencias de esto en algunos pasajes cuando discute por qué omite sus tesis filosóficas de juventud. Dice, se pregunta si Beauvoir intentó esconder y omitir su trabajo e ideas filosóficas de juventud para no alterar la reputación de Sartre como el filósofo único, o si fue porque si consideró que las lectoras de los 50 no podrían identificarse o creerlo, empatizar con una protagonista mujer que influenciaría la filosofía de Jean-Paul Sartre. Y esta propuesta es interesante en tanto que nos permite revisar nuestras propias representaciones de Beauvoir como la otra erótica filosófica de Sartre,
pero algunas de sus aseveraciones me suscitan la sospecha de que está promoviendo una imagen menos problemática de Beauvoir y más adecuada a nuestro contexto contemporáneo. Pues Kirkpatrick llega a proponer que la representación que tiene Beauvoir como mujer enamorada en sus memorias podría estar motivada por convicciones feministas, en la medida en que lograría tener mayores efectos políticos. Y bueno, el peso de esta interpretación radica en la evidencia que tenemos de que Sartre y Beauvoir tenían una amistad intelectual más que un vínculo erótico. También los testimonios de su vida erótica diversa que descentran a Sartre. Pero eso no quita que en realidad a lo largo de la vida y obra de Beauvoir, ella misma exacerbó esta figura y se minimizó a sí misma, lo cual suscita muchas preguntas. Y bueno, a modo de cierre, reitero que las lecturas feministas de estas autoras logran descentrar a Sartre como agente epistémico erótico, como origen y fundamento de la obra de Beauvoir, y como amante absoluto y esencial, y que en ese sentido ambas realizan un retrato que trata este vínculo complejo con Sartre sin reducirle al rol de amante ni de discípula. Visibilizan su agencia y contradicciones y visibilizan a Beauvoir como sujeto filosófico creativo y como sujeto afectivo erótico. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Daniela por toda esta interesantísima lectura de las interpretaciones de la obra de Beauvoir. Vale, pues antes de dar paso, ya veis que tenemos aquí unas cuantas preguntas, pero antes de empezar a leer estas preguntas que nos han mandado por Facebook Live, vamos a abrir el turno de palabra aquí, adentro, en el aula. Entonces, bueno, quienes estéis aquí podéis levantar la mano o intervenir directamente. Sí, yo tengo una pregunta para la tercera exposición, o sea, justo como sobre la autosuficiencia hacia la doctora Nieves. Y es respecto a esta parte en la cual, pues sí, o sea, como la tesis de que la autosuficiencia se ha reflejado como un proyecto individualista, como a lo mejor... pues digo, entiendo justo por el tiempo y así, quizás se pasó como, o sea, pasó muy rápido ese punto, pero a lo mejor como profundizar más en ello, porque, o sea, a pesar de que quizá vislumbro que la relación del, o sea, entre el proyecto individualista y la autosuficiencia va justo en el modelo del amor que tiene como escenario, pues sí, como toda esta parte de semejanza de fines, no estoy muy segura si va por esa parte. O sea, la pregunta concreta es si se puede profundizar en la autosuficiencia como proyecto individualista, o sea, decirla por el motivo de esa relación. Pues si quieres contestar, Nieves, hay una pregunta que también creo que va bastante dirigida a tu intervención, que es la de cómo poder diferenciar la individualidad del egoísmo. Entonces, bueno, te la comento ya para ver si puedes como contestar algo a estas dos cuestiones. A ver, establecía la autosuficiencia como un deseo individualista, no centrado solamente en el individuo, sino con esa mirada de unidad frente a la alteridad. Es decir, cuando hablamos de individualismo no hablamos solamente del individuo, sino también hablamos de la familia, de una concepción de la familia en la que se vive como uno y no, que no interrelaciona, que no tiene parentesco, que no tiene otras, que no prioriza otras relaciones sociales, y está marcando todo el tiempo una prioridad de intereses individual, ya sea en la unidad familiar o ya sea como individuo. Entonces, la autosuficiencia estaba en Occidente muy vinculada a esa mirada, a esa relación amorosa, a esa perspectiva en la que un sujeto se plantea separarse, ¿no? Por poner el ejemplo que iniciaba, separarse de la familia de origen con la idea de establecer una nueva familia o con la idea de vivir solo, comprando en el mercado todos los cuidados que necesita y dedicándose, por ejemplo, como individuo solo, dedicándose al empleo,
que articulan esa unidad moral y económica y se desvinculan de la alteridad y se desvinculan de las relaciones con el resto. Es decir, unas políticas amorosas que han dejado de lado o han dejado en un segundo término relaciones de amistad, han dejado en un segundo término las relaciones de comunidad o las relaciones comunitarias que había hace otras décadas, unas relaciones que se han centrado sobre todo en el individuo que quiere lograr ser autosuficiente moral y económicamente, es decir, no tener dependencia de nadie, libre de dependencias. Ese digamos que era como el mito. En ese sentido, no hablamos de individualidad, sino de individualismo, y entonces, bueno, pues el individualismo, como decía, una de las vías que plantea e incide bastante en su estudio sobre el amor, sobre el individuo, el planteamiento que está haciendo es, digamos, una reflexión sobre sí, es decir, lo que está planteando es que el amor que está dentro de sí se proyecta hacia afuera, pero con la intención de que vuelva, es decir, que se refleje, y en ese sentido tiene bastante vinculación con una ética del yo, con una, digamos, una mirada egoísta, ¿no?, de las relaciones, porque en el fondo no es lo que se está es expulsando y no se recoge la huella de lo otro, de la alteridad no la recoge, es decir, no hace una apertura al mundo recogiendo la alteridad. Entonces, no es tanto la individualidad, sino el individualismo, que sí que tiene que ver con el egoísmo. No sé si he logrado contestar. Pues yo creo que sí, ¿no? A ver, otra pregunta que está por aquí, que va más dirigida a Paula, sobre Diotima. Te preguntan, Paula, ¿qué opinas sobre la posibilidad de que Diotima no haya sido efectivamente una mujer? ¿Cambia esto el sentido del diálogo para usted? Ah, muchas gracias, Silvia. Pues mira, muy rápido. Perdón, Paula, y también te piden el título del libro que comentaste sobre Diotima. Claro, es este del autor David Halperin, se llama ¿Por qué Diotima es una mujer? Es un texto fantástico que lo editaron por ahí en los lejanos 90s. Y la verdad es que ya no se consigue, pero pues se puede conseguir en PDF. No digan que les dije, pero bueno, se puede conseguir por ahí. Y bueno, muy rápidamente lo que me gustaría decir es que el hecho de que Sócrates esté diciendo que Diotima es una mujer, ya lo dice David Halperin muy claramente, obedece a múltiples razones, ¿no? Una de ellas es que Sócrates tenía muchos enemigos, Platón lo sabe, y precisamente no quiere exponerlo pues a múltiples críticas, y por eso precisamente termina por decir que Diotima es una mujer. Pero yo creo que la parte más importante tiene que propone como este sujeto que sabe lo que realmente es el amor, pues iría muy en contra de todo lo que ha estado diciendo anteriormente de que él no sabe nada y de que nada más está buscando la sabiduría, precisamente porque entonces sería el que se erige como el gran creador de esta tradición occidental y de alguna manera no le interesa ponerse en este papel, ¿no? Por eso mejor pone a una mujer que le dijo lo que era el amor y pues efectivamente está propiamente legitimando su papel en esta doctrina del Eros. Entonces, bueno, pues obviamente de esta manera queda mucho más convincente, sale como si fuera algo mucho más justo y pues obviamente termina por persuadirnos a todos, de tal manera que incluso en el siglo XXI seguimos pensándolo así. Muchas gracias, Paula, por tu respuesta. Maite. Oigan, qué maravilla, qué gozada. Solamente voy a preguntar a dos para no ser abusiva. Enar, muy interesante tu lectura, este vínculo del amor, el cuidado, con la política del cuidado de sí, del cuidado del alma, y con este énfasis en la comunidad de los guardianes. Sin embargo, quizá porque yo tengo una lectura muy sesgada desde Hannah Arendt, no puedo dejar de pensar en cómo desde Platón se colocó en primer término la vida contemplativa al filósofo rey, y entonces se dejó a un lado a la vida activa, y entonces eso lo que conduce es a, pues, digamos, a dejar fuera realmente la política, la posibilidad de la participación. Entonces, tú terminaste prácticamente tu intervención diciendo que Platón pone la ciencia al servicio del bien común. Claro, a mí, me hace muchísimo ruido, porque digo,
Pues bueno, en realidad Platón consiguió colocar al conocimiento, a la ciencia y a la episteme en manos de, no sé, casi que pienso de ese filósofo, puede ser filósofa, que finalmente va a ejercer el poder de manera autoritaria o de manera vertical. No sé, ¿cómo embonaría esto? O sea, ¿cómo puedes hacer que esta lectura no haga ruido con esto? Con todo, yo voy a revisar esta parte de la lectura porque me pareció muy interesante. Nieves, bueno, yo cuando termines esa tesis que estás haciendo, la vas a publicar como libro y no la vas a pasar a todas, porque se ve interesantísima. Entonces, bueno, el amor en San Agustín, este vínculo entre vínculo en contra, digamos, entre autosuficiencia y vulnerabilidad. A ver, me pareció maravilloso la manera en que hablaste de este modelo ético que surge a partir del concepto de amor en San Agustín, que deja fuera la sensualidad, que expulsa la diversidad del deseo y que no se hace cargo de la huella del otro. Me encantó porque, claro, esta idea de San Agustín, de la imago Dei, de que el hombre hace la búsqueda, ¿no?, de sí mismo, y esa, que en realidad es la búsqueda en de la imagen de Dios que uno es, por supuesto que deja fuera la sensualidad. Dios no tiene, la sensualidad queda afuera. Bueno, muy interesante. Ahora, para la parte del modelo político del amor, la pasaste muy rápido. Entiendo que por el tiempo, ¿no? Obviamente. Claro, yo lo que pensé inmediatamente, tú mencionaste también muy rápido a Hannah Arendt, es cómo Arendt critica el hecho de que en San Agustín el cemento de la vida social, de haber alguno, sería la caridad, la fraternidad. Y ese cemento pasa por la idea del amor fraterno, que en realidad está mediada por el amor de Dios. O sea, digamos, en tanto que somos hijos de Dios, somos frater, somos hermanos, y ese es como el cemento de la vida, de la vida social. ¿Es por ahí que tú lo estás viendo? ¿Estás viendo esta idea del modelo político del amor que se desprende de la reflexión agustiniana? Bueno, muchas gracias. Enar, si quieres contestar. Y luego Nieves. Bueno, gracias, Maite, por la pregunta. Sin ánimo de defender a Platón, que no necesita nadie que lo defienda, voy a intentar simplemente responder desde los textos. He dicho, igual sí que es una afirmación un poco fuerte, pero lo he hecho conscientemente, es decir, que Platón pone la ciencia al servicio del bien común, porque me parece que es lo que hace con la matemática. Es decir, a lo mejor el problema es que nosotros hoy en día pensamos en la ciencia como muchísimas otras ciencias, no solo la matemática, y ciencia en relación con la tecnología, ciencia aplicada, pero me parece que es indiscutible que la matemática es una ciencia y que Platón la pone al servicio de la política, porque es el camino que tiene que recorrer la persona que quiera gobernar, y no que quiera gobernar para convertirse en un tirano ni un dictador, sino la persona que quiera gobernar buscando el bien común, la justicia y la felicidad. Entonces, que el proyecto político platónico se convierta en otra cosa en la práctica, eso ya es otra discusión, pero me parece que es defendible desde los textos que la matemática tiene que estar al servicio de que quien va a gobernar busque estar libre de la tiranía de los instintos, de los apetitos, sea eso el sexo, sea la codicia, ¿okay?, sea el ansia de poder, y que lo que se busque sea una comunidad de placer y dolor, que es tal y como define Platón en el libro quinto su proyecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que se logre que todas las personas de la comunidad política, ante un mismo acontecimiento,
reaccionen de la misma manera. Es decir, que, por ejemplo, ante una desgracia que sufra una persona de esa comunidad política, todo el mundo se entristezca, ¿no? Y ante una buena noticia que, ¿no?, que reciba alguien de la comunidad política, algún buen suceso que le ocurra, todo el mundo se alegre. Eso sería un síntoma de salud política, ¿no? De estar siempre como reaccionar como un organismo, ¿no? Porque al fin y al cabo es una visión orgánica del Estado, de alguna manera, ¿no?, que reaccione como un solo individuo. Entonces, no sé si eso es suficiente para responder a la pregunta o no. Bueno, no tengo que convencer a nadie, solo tengo que aclarar, creo, mis palabras. Entonces, a ver, me dices, Maite, si sí o si no. Porque, bueno, o sea, todo esto... Creo que podríamos nosotras luego extendernos, porque quizá lo que pasa es que son diferentes miradas. No me responde en el sentido de que esta persona que dispondría de la ciencia... La preocupación para mí es que lo que inaugura Platón es una distinción entre gobernantes y gobernados, donde solo están llamados a gobernar aquellos que disponen del conocimiento y todos los demás están llamados a ser gobernados. Entonces, esa distinción entre gobernantes y gobernados, aunque sea con miras al bien común, impide que, digamos, la comunidad política se autogobierne. Ese es el problema para mí con Platón, ¿ves? Ese es el problema. Porque entonces son aquellos que tienen el conocimiento, son los llamados a gobernar. Entonces, y los demás no participan en la vida política. Creo que antes de tener el conocimiento, el requisito es, o sea, no es un requisito solamente epistemológico, sino que es un requisito de haber sido capaz de aquietar los instintos, los apetitos y las pasiones, ¿no? Porque no, de nada serviría una pura inteligencia para el estudio que luego no fuera capaz de aquietarse a sí misma, ¿no? Porque digamos que el tirano, el que tiraniza a los demás, es primero porque Platón, o sea, la mayor bestia que encuentra Platón es, ¿no?, lo que intenta combatir siempre es la tiranía, y para eso tiene que conseguir que quien gobierna no sea a su vez víctima de la tiranía interior. Pero sí, sí que entiendo perfectamente hacia dónde va esto. Por eso, este es el Platón de la República, el Platón de las leyes, el último Platón, extiende ese proyecto educativo, ¿no?, que no se queda solo en esa comunidad tan reducida. Pero sí, cada vez se vuelve más realista, ¿no?, en un sentido no filosófico. Yo quiero hacer un comentario muy rápido, Nieves, y si quieres retomas con lo que te habían preguntado también, lo que había salido ahorita. Es más algo que me habéis hecho pensar mientras os escuchaba, sobre todo, bueno, pues el planteamiento que nos está dejando Nieves sobre la vulnerabilidad y contrapuesto a la autosuficiencia, que, bueno, que pues hay una parte donde ese planteamiento me parece que es muy útil, muy necesario para pensar, ¿no?, como las brechas y las rupturas con determinados modelos de subjetividad, pero parecería también que no podemos desprendernos de la idea de que de la vulnerabilidad, cuando la afirmamos, necesariamente de manera automática tendría que surgir el cuidado. O sea, hay algo ahí con una especie de, digamos, presupuesto casi moral, donde la vulnerabilidad o el paradigma de la vulnerabilidad conlleva algo bueno en sí mismo, que tendría que ver con esa apertura de la subjetividad, con la alteridad, frente al modelo de la autosuficiencia, que tendría esta cualidad moral negativa. Entonces, yo esto es algo, es un problema que es con el que siempre me he peleado también, y justamente escuchando a Enar, y por eso quería ligar las dos cosas, escuchando esta lectura tan interesante de Platón, estaba pensando justamente si no encontramos ahí también en este vínculo tan interesante entre el cuidado que hay que gobernar, y para gobernar se necesita cuidar, y el cuidado de sí pues tiene estas dimensiones y eso tiene que ser un trabajo. Si esa idea de pensar el cuidado más vinculado a lo político y más vinculado a un trabajo que tiene que ver con un trabajo que se hace a partir del conocimiento, a partir de ese cuidado de determinados, del
cultivo de determinados saberes, si todo es realización sobre la vulnerabilidad y sobre la autosuficiencia y nos permite pensar el cuidado como una tarea justamente de cultivo de sí mismo, que siempre, visto ahí desde Platón, es un cultivo que tiene que ver con la relación con los otros, es decir, es algo no individual, sino que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Entonces, lo digo, lo dejo solamente como comentario porque me habéis dejado pensando esta cuestión de cómo podríamos encontrar en esta lectura de Platón una salida a este problema en el que siento que muchas veces estamos atrapadas, ¿no? Vulnerabilidad, bueno, autosuficiencia. Lado u otro, ¿no? Y creo que se trata de algo más profundo, ¿no? O algo distinto. Entonces, bueno, solamente lo quería dejar ahí como comentario. No sé, Nieves, si quieres cerrar con algo, ya porque también nos estamos pasando de tiempo y nos tenemos que ir. Perdón, a ver, varias cosas. Primero, por contestar así. No, solamente decir que he pasado un poco por alto. Solamente lo he nombrado, pero digamos aquellos seres y reflejar la imagen de Dios y asemejarse a él no son seres abstractos, son seres muy concretos, muy masculinizados y con esa idea de amor. Y que Hannah Arendt plantea, finalmente no está amando a un prójimo, sino Dios, ideal de amor, porque creo que a lo mejor yo he podido situar ahí esas contraposiciones. Y lo que sí que quería dejar claro, que no sé si en algún momento lo he dicho o con las prisas me lo he comido, que en la vulnerabilidad no es ni buena ni mala, igual que la interdependencia es así, o sea, no tiene. Y en ese sentido, la suficiencia como la autosuficiencia, ¿no? Como un fin a conseguir una autosuficiencia de unidad. O sea, eso digamos que ha sido como nuestro espejismo más, digamos, más terrorífico, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo quería poner como contraposición, perdón si en algún momento sí, lo no he hecho nada. Muy bien. Vale, pues nada, tenemos que cerrar. Ya lo siento que tengamos todas estas prisas, ¿verdad? Ha sido un verdadero placer escucharos, conversar. Una lástima que no tengamos más tiempo, pero bueno, damos paso, vamos a. Bueno, 3 minutos y va a iniciar la segunda mesa. Quienes quieran quedarse, pues aquí estamos, seguimos y bueno, y nos vemos quienes os vayáis por las horas de España, nos vemos si queréis mañana a las 9 de la mañana en la siguiente mesa. Así que bueno, muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias.